Bienvenido al fanático del EFE, quedaros a ver este vídeo porque hoy os traigo la revisión de una navaja de la casa Taxus, en concreto la Gentleman. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy es un día especial, hoy traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Ya habéis visto, lo que os traigo es una navaja Gentleman, en concreto es una navaja de la marca Taxus, marca española, un diseño de navaja de José Sabater, ¿vale? Es la navaja Gentleman, como podéis ver aquí en este fajín. Es una navaja artesanal, fabricada a mano, con un diseño espectacular y bueno, con mucho trabajo detrás, gracias a José Sabater, que ha podido dar forma a una navaja Gentleman española. Creo que es una pieza muy necesaria para los amantes de los filos, para los coleccionistas de navajas como lo soy yo y como sois muchos de los que estáis ahí detrás, así que creo que es un vídeo muy esperado. No me voy a enrollar más, vamos a cambiar la cámara, vamos a ir directos al grano a ver qué es lo que contiene esta caja y vamos a tocar esta navaja Gentleman, que estoy seguro que va a ser del gusto de muchos, si no de todos los que estáis ahora mismo viendo este vídeo. Así que no me enrollo, cambiamos la cámara y vemos esta Gentleman. Bueno, pues aquí la tenemos, esta es la presentación de la navaja, como habéis visto, esta cajita de color negro. Quiero comentaros que ya simplemente la presentación de la caja, tal y como comenta José Sabater, es un aspecto muy cuidado, ¿vale? Ha elegido unos materiales que al tacto, vosotros no sé si lo podréis apreciar en la imagen, pero al tacto la textura de esta caja es una textura muy suave, quizá como algo aterciopelada, y es bastante agradable al tacto. Y bueno, luego el diseño pues es muy sobrio, es este diseño negro con las letras en blanco, ahora lo veréis. Tiene este fajín con el modelo de la navaja Gentleman, con el escudito de Taxus. Vamos a retirarlo y así podemos ver la caja en su totalidad. Retiramos el fajín, voy a dejarlo por aquí, ahí. Y bueno, lo que os comentaba, una caja negra muy sobria, con la marca de Taxus y el logo en la parte frontal. Aquí en el lateral tenemos fabricado en España, el modelo con el tipo de acero que tiene la navaja. Y en el otro costado, pues los datos de Taxus. Aquí podemos ver, pues bueno, Taxus es una empresa española ubicada en concreto en Valencia. La apertura de la caja, pues una apertura mediante esta solapa que se sujeta mediante estos imanes. Un detalle, ¿vale? Me gusta que tenga esta presentación. Y bueno, una vez abierta, pues podemos ver aquí el logo de Gentleman, ahí lo podéis ver. Y esta pequeña cartulina con el logo de Taxus que oculta la pieza, ¿vale? Hasta aquí son todo detalles, ¿vale? Es una experiencia cuando os hagáis con esta pieza, cuando la consigáis. Pues bueno, todo esto forma parte de la experiencia de tener una navaja Gentleman. Y aquí la tenemos, ahí podéis ver la presentación, la verdad que es impecable, ¿vale? Está muy cuidado, me gusta mucho que venga la navaja también asegurada en un espacio especialmente diseñado para ella, está troquelado cortado con la forma de la navaja, esta etiqueta con los tonos en dorado, la verdad que le da un toque muy premium también. Y nada, vamos a sacarla, ¿vale? Quiero sacarla de aquí, vamos a dejarla con mucho cuidado aquí, que no quiero que se me arañe. Y lo que os comentaba, esta pequeña etiqueta en la parte trasera nos dice que es un certificado de calidad, que esta navaja está hecha con los materiales de mejor calidad, dándole un toque moderno, utilizando sistemas CNC y con un montaje realizado con métodos artesanales, con métodos manuales. Para más información, os dirige a la página de Taxus, taxusknife.com, ¿vale? Y el logo. Y si levantamos esta bandejita con este orificio que tenemos aquí, bueno, pues tenemos por aquí la funda y una pequeña llave. Voy a dejar la caja a un lado, ¿vale? Nos vamos a centrar en la navaja y sus accesorios, así que esta la vamos a apartar por aquí y vamos a dejar aquí la funda y la llave,
Aquí tenemos el contenido de esta caja, de esta Taxus Gentleman. La funda, vamos a echarle un vistazo, una funda realizada en piel con un tacto muy agradable. Va como un guante, es decir, que yo la he sacado de la caja hace un momento. He estado manoseando un poco la funda para que cogiera un poquito de flexibilidad y la verdad que va súper bien. La navaja entra fenomenal dentro de la funda. Va, pues eso, como un guante, como podéis ver aquí, va perfecta. La podéis meter de esta manera. Hay gente que prefiere meterla así, con el bolster hacia afuera, o la podéis meter de esta otra, con el bolster hacia adentro. Ahí lo podéis ver y queda perfecto, ¿vale? Esta fundita pues es perfecta para llevar en el bolsillo y si queremos evitar que se nos dañe nuestra navaja, bueno, pues aquí iría perfectamente protegida. Como podéis ver aquí también, con este logo de Taxus aquí en la parte delantera y con este pespunte por aquí que le da este toque tan artesanal y tan bonito. Vamos a sacar la pieza de la funda. Como podéis ver, va dura porque está totalmente nueva, sin usar. Ya se irá domando, ya irá cogiendo algo de flexibilidad. Y vamos a echarle un vistazo a esta llave. Como podéis ver aquí, una llave tipo Allen que nos servirá para ajustar el tornillo del eje de la navaja, ¿vale? Simplemente para ajustar la dureza. Con esta llave lo que conseguiremos es, bueno, pues dar un poco de tensión o quitarle tensión al eje de la navaja y conseguir pues una apertura más fluida o menos fluida, más tensa o menos tensa de la navaja. Y ahora sí, dejamos la llave a un lado y nos centramos única y exclusivamente en la navaja. Fijaos, es una navaja con un porte contenido en mi mano. Ahí podéis ver cómo se oculta, nada más que asoma un poquito por aquí. Yo soy de mano grande, pero creo que tiene un tamaño justo, un tamaño perfecto para uso diario. Como bien dice la marca, una navaja gentleman. Creo que el aspecto que más le da, o sea, la característica que más le da ese aspecto gentleman, pues quizás sean estos materiales, estos bolsters tan bien hechos en acero inoxidable, ¿vale? Que están muy bien continuados. Aquí se ve la continuación de materiales entre esta madera de granadillo y el bolster fabricado en acero inoxidable. Es decir, que absolutamente toda la navaja está fabricada en acero inoxidable, ¿vale? Todo el metal que veis es acero inoxidable, hasta el mismo cuño, el mismo logo de la marca que está grabado en láser, está fabricado en acero inoxidable. Igual que estos remaches, estos pasadores que atraviesan las cachas y los liners que sirven como estos muelles, ¿vale? Para lo que es el muelle, valga la redundancia, de la navaja. Todo fabricado en acero inoxidable. Vamos a hacer un pequeño repaso a las especificaciones antes de entrar en detalles de la navaja, antes de abrirla, de ver su hoja. Es una navaja que pesa 110 gramos, ¿vale? El conjunto de navaja y funda son 120 gramos, eso es lo que llevaríamos en nuestro bolsillo si decidimos portarla con su funda, pero la navaja en sí son 110 gramos. No es una navaja extremadamente ligera, pero tampoco se hace incómoda en el bolsillo, ¿vale? Creo que es un peso justo, un peso justo para una navaja de uso diario. Es verdad que hay navajas mucho más ligeras, pero no estamos hablando de unas navajas con estas medidas, con estos liners, con estas cachas de madera, con este espesor. Todo esto pues sí que penaliza un poquito más en el peso, pero como os digo, no me parece un peso excesivo. Hemos dicho que son 110 gramos de peso. La longitud cerrada de esta navaja son 10,2 centímetros de largo y tenemos una hoja, ahora la vamos a abrir para que la podáis ver, una hoja de 7,8 centímetros. Como podéis ver, la apertura es perfecta. Voy a repetirlo, voy a abrirla para que lo podáis ver. Mirad cómo recoge la hoja, la navaja, perfectamente. Es muy suave, no tiene uñero, pero tampoco hace falta, porque tirando levemente de la hoja aquí podemos abrirla. Y voy a dejar hablar para que oigáis el muelle, ¿vale? El ajuste es muy bueno, es perfecto. Una vez abierta estamos hablando
de una navaja con un largo total de 18 centímetros. Hemos dicho que 7,8 centímetros correspondían a esa hoja, ¿vale? Y el resto, pues a estas cachas tan bonitas en esta madera de granadillo, que le da un aspecto, creo que brutal, estaréis conmigo, que le da un aspecto súper elegante. Fijaos en la hoja, ¿vale? Esta hoja que hemos dicho de 7,8 centímetros, que tiene un espesor, aquí lo podéis ver, de 2,4 milímetros, ahí podéis ver el detalle, muy bien acabada, muy bien rematada, con este contrafilo que le da ese toque tan elegante, ¿vale? Fabricada en un acero RWL34, ahí lo podéis ver en detalle el grabado, RWL34, un acero premium, un acero pulvimetalúrgico de última generación, que tiene un grano muy fino y consigue bueno, pues un acero con el que podemos conseguir unos afilados brutales y una retención de filo también espectacular, ¿vale? Es un acero que consigue unas durezas muy elevadas. Con este tipo de acero podemos llegar a conseguir durezas de hasta 61 HRC, ¿vale? Es un acero que consigue unas durezas espectaculares. Un acero RW34 Damastil, perfectamente trabajado. Fijaos los acabados, con un filo espectacular, ¿vale? La he estado probando y viene a fila de fábrica que da miedo. Vamos a verla por el lado contrario. En este lado vemos el logo de Taxus, el tipo de acero, y en el lado contrario vemos la firma de José Sabater. José Sabater es quien está detrás de este diseño, es quien ha diseñado esta navaja, con muy buen gusto decirlo. Enhorabuena, José, creo que has hecho un muy buen trabajo. Y bueno, tenemos en las manos una navaja tipo gentleman, con aires coloniales, gracias a esta forma de cachas, a estos bolsters, que no son unos bolsters muy cortos ni tampoco muy largos. Creo que están muy bien calculadas las proporciones de esta navaja. He leído ciertos comentarios en grupos que frecuento en los que se hablaba mucho de esta navaja. Ha dado mucho que hablar sobre su diseño. Creo que se ha hablado mucho sobre la proporción de hoja y cachas. Parece en un principio que sean más grandes las cachas que la hoja. Es verdad que hay cierta y cierto aspecto al ver la navaja. A mí también me pasó al verlo en fotografías, que bueno, parecía que había mucha descompensación, pero luego la ves en la mano, si te fijas, la hoja de la navaja es un poquito más ancha de pala en esta parte de aquí, ¿vale? Y quizás sea un efecto óptico, la hoja va disminuyendo unos milímetros según se va acercando al eje, y quizá eso sea lo que le dé ese aspecto de que la hoja es más pequeña que las cachas, quizá por esta parte de aquí, pero luego está muy bien trabajada, creo que es un equilibrio perfecto, me gusta mucho. Fijaos cómo llena la mano, es una navaja que me consta por palabras de José que tiene mucho trabajo detrás, muchas horas de diseño. Se ha obsesionado mucho con la ergonomía en esta navaja, ha querido hacer una navaja cómoda para todo tipo de usuarios, para gente con distintos tipos, distintos tamaños de mano. Yo soy alguien con las manos grandes y me va perfecta, ¿vale? Fijaos qué porte que tiene, que agarre más bueno. Creo que está muy bien conseguida. Vamos a ver un poco los detalles, ya hemos visto la hoja, vamos a ver los detalles de estos bolsters, estos tornillos perfectamente enrasados, muy bien acabados, las líneas de los bolsters muy bien perfiladas, muy bien matadas, no hay ninguna rebaba por aquí que moleste, los liners también están muy bien ejecutados, vemos en el interior un pequeño aligerado de los liners, no sé si lo podéis apreciar, creo que sí, os lo dejo ahí en pantalla, tiene unos pequeños orificios, unas perforaciones, y bueno, fijaos qué bien hechas están estas cachas de granadillo, qué bonita la veta, me parece que es una veta muy bonita la que tiene, un color espectacular. Creo que se me nota que es una navaja que me gusta bastante, está muy bien acabada, de verdad. No tiene holguras, no, cero holguras, nada de nada.
la ejecución del bloqueo es sencillamente perfecta, va fenomenal. Fijaos cómo abro la hoja, se empieza a mover el muelle, hace su recorrido y bloquea. Es un backlock, aquí lo podemos ver, un medium lock, porque la posición en la que se encuentra, justo en la mitad de la cacha. Y fijaos el remate total de esos liners. Está muy bien acabada, un centrado de hoja perfecto, ahí lo podéis ver. Os lo dejo así de lateral para que podáis ver el centrado de hoja que tiene. Una navaja muy bien hecha. Me gusta mucho, creo que me va a acompañar bastante, la voy a dar uso. Creo que es una navaja que va perfecta para usarla para labores diarias. Creo que para comer va muy bien. Es la típica navaja que, bueno, tú la sacas en un restaurante, porque ya sabemos que en muchos sitios te ponen cuchillo de estos que no cortan. Tú abres tu navaja, una navaja tan elegante, con este corte tan clásico, la colocas aquí al lado de tu plato y no desentona para nada, ¿vale? Es una navaja muy elegante, no le va a llamar a nadie la atención. Y bueno, creo que no me dejo nada. Quiero que la veáis bien, sé que os va a gustar a muchos de vosotros, sé que es una navaja que va a suscitar muchos comentarios, estoy deseando leerlos, quiero leer en comentarios qué os parece, si os gusta la pieza o no, fijaos qué bien acabada está. Quiero recordaros que es una navaja fabricada a mano, es una navaja fabricada de manera artesanal, tiene ciertas piezas que evidentemente estarán cortadas por láser, pero están acabadas con métodos de trabajo manuales y creo que es algo que se debe valorar. Estamos ante una pieza, no solo ante una pieza gentleman que tiene esa distinción por ser eso, una navaja con esa denominación, sino que además tiene un plus, y ese plus es que está fabricada a mano, ¿vale? Es una navaja artesanal y bueno, fijaos los detalles que tiene. Aquí tenéis el detalle de la navaja, voy a cerrarla, ahí la podéis apreciar, así que nada, ya con la navaja cerrada, habiéndola revisado, vamos a cambiar la cámara y vamos a seguir hablando sobre esta gentleman. Bueno, pues hasta aquí la revisión de esta navaja, de esta gentleman. Creo que es un trabajo excepcional, como habéis visto, una navaja con unos detalles increíbles, con una acción también impresionante. Creo que está muy bien hecha, está muy bien trabajada, tiene unos niveles de detalle a la altura de una navaja gentleman. Creo que es una navaja que se adapta perfectamente a cualquier tipo de usuario, ¿vale? No solo para coleccionistas, creo que es una navaja perfecta para usar a diario, como os he comentado, típica navaja que la sacas en un restaurante y no desentona para nada. Además que estoy seguro que va a dar mucho que hablar cuando la saque del bolsillo y la gente la vea, me preguntará y estará muy curioso poderle decir a la gente que pregunte que es una navaja 100% española, que en España somos capaces de hacer estas navajas con estos acabados de detalle y bueno, con tan buen gusto, ¿vale? Creo que es una navaja que está hecha con muy buen gusto. Así que nada, como os he comentado antes, quiero ver en comentarios qué opináis, qué sensaciones os ha transmitido. He intentado hacer el vídeo, como siempre, de la manera más cercana posible, con el máximo nivel de detalle, para que podáis apreciar los acabados de esta navaja, que creo que son dignos de mostrar en detalle, con lo más cerca posible, como si la estuvierais manejando vosotros, la estuvierais en vuestra mano. Y bueno, pues eso, lo dicho, me gustaría leer todas vuestras opiniones acerca de la navaja, tanto si os gusta como si no. Y si habéis llegado hasta aquí, pues como siempre os pido que le deis un like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, ya sabéis que es algo totalmente gratuito y es un apoyo muy importante para mí, y que compartáis este vídeo pues con todos los amantes de los filos, con todos los amantes de las navajas españolas. Ya tenemos una navaja gentleman aquí entre nosotros, vamos a disfrutarla, así que compartidla para que otra gente la pueda ver y pueda dar sus impresiones acerca de este filo. Y si habéis llegado hasta aquí, os digo lo de siempre, os mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo vídeo con más contenido en el canal. ¡Hasta la próxima!